Hola amigos, quiero que vean este dibujo que saqué del internet y lo pegué en este cartón. Ahora le estoy dando este brillo. Es un barniz cristalino de bien lejecitos. Se lo estoy dando para que quede el acabado como si fuera una obra de arte. Bueno, para mí es una obra de arte, ¿no? Porque para mí es una cosa que va a ir en la pared y se va a estar luciendo. Tengo un cuadro que hice hace como 10 años y me lo siguen chuleando. Y más de una persona me ha dicho, yo lo quiero para mí, porque les parece una obra de arte. Bueno, no es nada, es un dibujo coloreado, pegado coloreado, algunos con diamantina, algunos con el puro brillo, algunos los barnizo a mano. El arte es como uno lo quiera hacer. Lo que uno quiera poner en su pared, eso es lo que uno es. Yo soy dibujos, pero no soy perfección. Tan no soy perfección que miren, esta caja se rompió de ahí. Ahí le puse un parchecito. Está más o menos maltratado. No le hace. No le hace. Yo lo quiero para mi casa, para mi sala. No lo quiero para un nada. Si alguien quiere una clasecita de esta, se la doy. Porque eso no es nada. Ahí ya quedó. Ya quedó. Ahora se seca. Parece como si tuviera manchas, ¿no? Pero ahora que se seque, se va a ver bien hermoso. Bien, bien hermoso. Hasta ni yo tengo idea de lo hermoso que va a quedar. Tanto así. Pero en un ratito, como este spray se seca tan rápido, en un ratito lo voy a llevar a colgar a mi pared. Cuando lo tenga colgado en la pared, obvio, se los voy a enseñar, porque sí quiero que lo vean. Algunos han visto una india que tengo, que tuve en mi oficina. Ya no trabajo, así que me la traje para mi casa. Una india tan hermosa. Esta también es una indita. Tengo pasión por mi raza. Tengo pasión por mi raza, por mis indios. Pues es lo que yo soy. Bien, ya lo terminé. Eso es todo lo que le voy a poner de brillo. Sí, eso es todo. Ya quedó. Esto se ve así ahora porque es el reflejo del sol. Pero una vez que se seque es un brillo grueso, tan bonito. Así como está, en 2 minutos ya estará seco. Vean mis defectos, ahí hay manchones. Hay manchas aquí, manchas allá. Pensé ponerle unos arbolitos o algo detrás, pero esta figura con esas frutas, la verdad es que se me hizo muy bella. Muy bella. Dentro de un ratito estará colgada en mi pared. Para este video, pues lo tengo que terminar. Solo quería que vieran cómo se ve para que no se decepcionen, porque hay una mancha aquí, una mancha allá. No, hombre, todo es parte del arte. Muchas gracias por seguir mi canal. Bye.